Chicos, chicas, hoy tenemos un vídeo muy, muy, muy especial, ya que os presentamos la nueva Tiempo Legend 9 y lo hacemos nada más y nada menos que con Virgil van Dijk. Virgil, welcome to Football Emotion. Thank you for having me. Well, Virgil, first of all, how are you on your knee? I'm fine, doing well. Pre-season soon starts, so I'm looking forward to join with the group, see how that goes. Obviously, it's a long road, but I'm feeling good. Yeah, I'm glad. So excited to see you play. And what do you think about this new Nike Tiempo? I think it's a very nice boot, very light. I like the leather. I think that's why I always play on Tiempo. I think it's very good, and can't wait to be playing games on these boots. It's lighter than the last one. You feel it when you use it? Yes, yes, you definitely feel it. And obviously, with the modern day technology, you know, it's incredible what they do, what they can do with the boots. So it's nice to have it in the hands. What is the best memory you have wearing Nike Tiempo? I would have to say the winning the Champions League. Against Spurs in Madrid, you know, it was incredible for me, my family. It was a dream come true, and I'm glad that I wore the Tiempos. And I think it's my best memory. You won with Tiempo 7, too? Yes, that's right. With the Tiempo 7, exactly. That was it. Well, Virgil, thank you so much for joining us today. It was incredible to have you here. You're very welcome. You're very welcome. Chicos, chicas, esto ha sido todo. Con Virgil van Dijk, ahora si os parece, vamos a hablar de la Tiempo Legend 9 de forma más detallada. Bueno, ya conocéis las impresiones de Virgil van Dijk sobre esta Tiempo Legend 9 y ahora si os parece, vamos a ir a hablar un poquito más de las características técnicas de esta bota. Empezamos hablando de lo más característico de una Nike Tiempo Legend, que es la piel natural que la forma. Tenemos una piel natural de canguro de altísima calidad, como no podía ser de otra manera en una Tiempo Legend 9. Una de las novedades que nos trae esta bota es que esta vez Nike ha puesto más cantidad de piel en la bota, como veis. Antes la piel natural cortaba esta altura más o menos. Ahora, como podéis ver, llega hasta la mitad del tobillo, tanto por la parte de fuera como por la parte de dentro. Y eso es algo que yo personalmente agradezco muchísimo, ya que el usuario de Tiempo Legend se compra esta bota por la piel que la forma, y contra más piel tenga en su upper mejor. Así que, como he dicho, personalmente creo que es un acierto por parte de Nike el hecho de incluir más cantidad de piel dentro de la bota. Otra de las novedades que incorpora esta Tiempo Legend 9 es que Nike nos ha incluido una especie de planchas de foam en las zonas de golpeo, que hace que el contacto con balón sea muchísimo más agradable con esta bota. Como podéis ver, aquí hay planchas a lo largo de la zona del interior, del empeine interior, también en el exterior. Y me parece un acierto porque, como os digo, la sensación de golpeo con el balón es muchísimo más agradable con estas Tiempo 9. Pasemos a hablar de las partes que no están formadas por piel natural en esta Tiempo 9. Empezamos hablando de la zona del talón. Aquí tenemos un material sintético que lo que hace es aportar bastante armado a la zona del talón. Además, está mullido. Este mismo material forma el swoosh, el nuevo swoosh de esta Tiempo Legend 9, que desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, me parece que le queda espectacular. Es bastante más grande que el de la anterior generación. A mí me gusta muchísimo. Además, como podéis ver, tiene el borde que depende cómo le toque el sol, va cambiando de color. Me parece que queda precioso. No sabemos si es algo que Nike va a incorporar a partir de ahora en todas las Tiempo Legend o es solo en este modelo en concreto, pero me parece un acierto. En la zona de dentro, en el swoosh pequeño, vemos cómo sucede lo mismo. Yo es algo que desde mi punto de vista le queda espectacular a esta nueva Tiempo Legend 9. Pasamos a hablar de la zona del empeine, y aquí tenemos Flyknit. ¿Por qué Nike pone Flyknit aquí en esta zona? Porque es la zona donde la bota ejerce más presión sobre el pie, en la zona del empeine, y este Flyknit nos aporta comodidad y confort. Otra de las novedades es que antes, en la parte alta, Nike incorporaba una lengüeta, un tirador, para poner la bota, y eso es algo que era innecesario, era más una interferencia que una ayuda, ya que estas botas no lo necesitan. Sabéis que abriendo los cordones nos la podemos poner, podemos introducir el pie de una forma súper sencilla, no necesitamos ningún tipo de tirador para meter la bota. También otra novedad es que antes, este mismo Flyknit envolvía la bota toda por dentro, hasta la base, nos envolvía todo el pie, y eso Nike lo ha eliminado. Estas son unas de las Tiempo Legend más ligeras hasta el momento, y una de las cosas por la que lo son es porque Nike ha eliminado capas dentro de la bota. Una de ellas es esta que os digo, de Flyknit, y eso hace la bota mucho más ligera. Por último, vamos a hablar de la suela, el elemento que menos cambia con respecto a la anterior generación. Como veis, tenemos una placa de una sola pieza, con cuatro tacos laminados atrás y la parte de adelante con tacos cónicos. Como ya os digo, la distribución de tacos es la misma que en la Tiempo Legend 8,
¿Por qué haces Tonight? Porque es una suela que gusta a los futbolistas, que funciona bien y Nike prefiere seguir manteniendo esta suela y no aplicar ningún cambio en estas Tempo Legend 9. Chicos, chicas, esto ha sido todo sobre esta nueva generación de Tempo Legend. Dejadnos en comentarios qué os parecen todos los cambios que ha aplicado Nike en esta bota. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.